¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Doomsday Clock Parte 7. ¡Disfrútenlo! Es julio de 1940. Un joven llamado Alan Scott está tomando un tren sobre un puente cuando este se derrumba. Él sobrevive milagrosamente aferrándose a una linterna verde. Poco tiempo después, es reconocido como un superhéroe enmascarado. Otra vez es julio de 1940. Alan Scott está por tomar el tren en un puente cuando este se derrumba. Pero esta vez muevo la linterna centímetros fuera de su alcance y Alan Scott muere sin dejar familia atrás. Julio del año 960. Nace la dinastía Song y en octubre una estrella verde cae del cielo. Un esperanzado místico se acerca al extraño metal y dice escuchar una voz que proviene de él. Durante esa misma noche, el místico forjó con el extraño metal una lámpara, y 2 horas más tarde, una turba de aldeanos aterrorizados le partieron el cráneo al místico y luego una plaga azota el pueblo después de su muerte. Ahora es abril de 1940. En un instituto para enfermos mentales de Ciudad Gótica, el paciente Edward Billings recibe la lámpara de uno de los guardias en el taller de metales. Él la transforma en una linterna. En mayo de ese mismo año, Edward es dado de alta y se considera curado, así que sale al mundo para tener una nueva vida. Él vende la linterna. Ahora es julio. La linterna sube a un tren. Y poco tiempo después, es encontrada en el accidente que mató a Alan Scott. Ahora estamos en enero de 1950. Estoy parado sobre la tumba de Alan Scott. Ahora es noviembre de 1940. El pasado mes de diciembre, la linterna salió de un montón de chatarra. Faltan 2 horas para que Johnny Thunder encuentre la linterna en una fábrica. Y dentro de 145 minutos, el fuego verde de la linterna estallará con fuerza. 17 minutos más tarde, me bajo del suelo de un tablero de ajedrez y salgo a la superficie de Marte. Un mes adelante en mi futuro, no veo nada. Ahora estamos en 1985. Dejo mi mundo por este. En una parada de autobús, Rorschach mira la linterna. Johnny Thunder le contesta, «Es mi mejor amigo, lo he estado buscando por muchos años». Rorschach pregunta, «¿Tienes un genio aquí? ¿El genio está en la linterna, como en Aladdin?». Saturn Girl contesta, «Vaya, no te muestras muy escéptico ante eso. La luz te ayudará a encontrar a Manhattan». Thunder agrega, «Debemos tomar el autobús hacia Nueva York». Rorschach le dice, «No vamos para ahí, viejo. Vamos en búsqueda de un dios». A lo que Johnny contesta, «¿No estamos todos buscándolo? Estoy tan agradecido por la ayuda que me han dado. La oportunidad de hacer lo correcto, por fin. Solo intentaba protegerlos. Chi-U. Thunderbolt. Dije la palabra mágica». De repente son envueltos por una luz brillante. Son los faros de Arquímedes. Ozymandias los ha encontrado. Entonces vemos las noticias televisivas. A pesar de que los metahumanos de Rusia entraron en paz con metahumanos de otros países, en todo el mundo hay sucesos calamitosos debido a los metahumanos. Guerras, revoluciones, incluso grupos mafiosos y también secuestros. Metahumanos que secuestran niños, muertes de civiles por culpa de luchas entre villanos y metahumanos, y gobiernos que constantemente están formando equipos no muy legales de metahumanos como fuerza de ejército. El ambiente político y social alrededor de este tema solamente empeora. Pero al escuchar las noticias en los televisores de dentro de Arquímedes, Saturn Gear opina, «Todo va a estar bien». A lo que Ozymandias pregunta,
Claro, lo dice la rubia despampanante mientras su mundo se va al drenaje. Rorschach, no es que me moleste conocer gente nueva e interesante, pero... Saturn Girl lo interrumpe diciendo: mi nombre es Imra Ardyn, pero he sido designada como Saturn Girl. Soy telépata, vengo del siglo 30. Rorschach contesta: ¿no me dijiste esa última parte cuando nos conocimos? Ozymandias pregunta: ¿dónde la encontraste? A lo que él contesta: en Arkham Asylum. Adrian dice: ja, claro que lo hiciste. Luego todos ven una noticia en el televisor que mostraba a Superman, y el reportero decía que muchos líderes mundiales y gobiernos elogian el trabajo de Superman como héroe, lo consideran el último superhéroe verdadero que queda en el planeta, la gente lo ama y confía en él, incluso muchos lo ven como algo separado de todo el problema de los metahumanos y también como alguien en quien sí se puede confiar a pesar de todo. Al ver la noticia, Saturn Girl dice: Superman es el motivo por el que formo parte de un comité de superhéroes intergalácticos, enviada aquí a este tiempo para limpiar el futuro temporal de una anomalía desconocida que lo amenaza. Rorschach le dice a Ozymandias: estoy reconsiderando la sugerencia que te hice de traerlos. Él contesta: me lo imagino. Acto seguido, Ozymandias empieza a retorcerse de dolor. Rorschach le pregunta: ¿ahora los ataques de dolor son más largos? A lo que él contesta: no sé cuánto tiempo me queda, quizás nada, quizás venir y pedirle a John que salve al mundo fue una idea inútil. Rorschach responde: no es una idea inútil, Adrian, mi padre creía en el mejor resultado hasta el final, él iba a salvar a Kovacs de sí mismo, jamás cedió ante los pensamientos oscuros, no te rindas. Rorschach entonces se da cuenta que el gato de Adrian lo está mirando. Adrian le pregunta a su mascota: ¿qué te pasa, Bubavstis? El gato da un grito y sus ojos se tornan de un color brillante y azul. Rorschach pregunta: ¿qué le pasa a tu gato? Adrian contesta: nos estamos acercando. Rorschach dice: me habías dicho que el gato era como una brújula, ¿verdad? Adrian dice: así es. Cloné a este gato de los restos de mi gato original, aquel que fue desintegrado en la trampa que puse para John en mi laboratorio, y ahora está obteniendo el olor de Manhattan, de las personas que trajiste, de tus amigos y de esa linterna. Johnny Thunder le pregunta a Saturn Girl: ¿a dónde vamos? Ella contesta: no lo sé, pero conozco el desenlace, no hay por qué preocuparse, Johnny. Ozymandias le dice a Rorschach: deberías ponerte a pensar un poco en tu viaje hasta ahora, Rorschach. ¿Qué pasó primero? Conociste a Batman y te encerró en Arkham. Luego fuiste liberada por esta mujer que dice ser una heroína del futuro, y ella te trajo a este otro sujeto que aparentemente es un héroe del pasado. Rorschach contesta: coincidencia. Luego ven en el televisor una imagen de El Comediante, y el reportero dice que aparentemente es la única imagen que se consiguió del tipo que es responsable de las explosiones en la alcantarilla. Ozymandias dice: deberías saberlo, Rorschach. Cuando se trata del Dr. Manhattan, no hay coincidencias. Escuchamos la voz del Joker que dice: ¿veo una sonrisa en ti? Porque si no veo una sonrisa, puedo hacer una. Mira aquí arriba. ¡Hola, guapo! Recién despertando, el comediante dice: oh diablos, ¿dónde estoy? El payaso contesta: lo llamo mi casa de la diversión, o la guarida del Joker. En fin, causaste mucho revuelo entre mis hermanos, aunque debo darte 5 estrellas por el tiro que le diste al acertijo. Ahora el único enigma es dónde está su rodilla. Marioneta, mirando las armas del Joker, dice: vaya, hay tantas para elegir. El payaso le dice: no seas tímida, querida, mi casa es tu casa. Ella toma un taladro, mira a Mimo y le dice: vamos a divertirnos un poco. Luego ambos se besan. El Joker contesta: ¡ugh! ¡Consíganse una habitación! El comediante pregunta: ¿Marioneta? ¿Mimo? Díganme, ¿cómo demonios es que Bate los metió en esta locura que él está haciendo y por qué ustedes aceptaron? Con el taladro en su mano, Marioneta contesta:
Cállate, amigo, nosotros haremos las preguntas. Tú moriste en el pasado, sin embargo, aquí estás. Y no envejeciste ni un solo día, así que dime, cuéntame tu secreto. ¿Acaso es aceite de coco, granadas o un hombre azul desnudo? Él contesta, ¿por qué no me desatas y te enseñaré rápidamente cuál es? Marioneta le clava el taladro en su brazo y luego dice, oh, cariño, es solo un piquetito. Cuéntame dónde está el Dr. Manhattan y solo clavaré esto en tus brazos. Comediante contesta, ¿quién sabe dónde y cuándo estará ese imbécil? Mira, todo lo que el Dr. Manhattan me pidió que hiciera es que asesine al gato de Adrian Bate. Así que hasta encontrarlo solo me divertía por aquí y me divertía contigo, querida. Ella dice, oh, yo te mostraré lo que es diversión. Pero entonces Mimo le toca el hombro y luego con sus manos hace la figura de unos cuernos. Pero no eran cuernos, eran orejas. Orejas de murciélago. Batman se había liberado. Y de inmediato Marioneta y Mimo se lanzan a pelear contra él mientras el Joker, muy eufórico, grita, ¡por Dios! ¡Ojalá tuviera palomitas de maíz! La primera en recibir un golpe del murciélago es Marioneta. Luego Mimo intenta dispararle sin éxito y a todo eso el Joker disfrutaba. Al mismo tiempo, vemos que el gato de Adrian Bate vuelve a dar un grito con sus ojos azules. Adrian estaciona a Arquímedes en un lugar y dice, el gato está siguiendo el rastro y se hace cada vez más fuerte. Luego de terminar de estacionar la nave, Thunder le pregunta a Ozymandias, ¿dónde estamos? A lo que él contesta, en la próxima parada en nuestra misión, señor Thunder, pero necesitaré que ustedes se queden aquí. Saturn Gear pregunta, ¿por qué? Adrian dice, nos han ayudado más de lo que ustedes creen, pero tengo motivos para pensar que sus vidas podrían estar en peligro si ahí abajo están las personas que yo creo que están. Así que por favor quédense, pero necesitaré la linterna. Johnny al principio se niega, pero Saturn Girl le dice, no te preocupes, Johnny, entrégale la linterna. Volverás a encontrar el Thunderbolt, es historia. Acto seguido, Adrian recibe la linterna. Volviendo a la guarida del Joker, Batman continúa peleando contra Marioneta y Mimo, pero la batalla está bastante reñida y Marioneta logra lastimarlo con su cuerda de metal. Pero entonces el Joker toma un lanzallamas y empieza a tirar fuego como loco, matándose de risa. Y luego grita, ¡vamos, por favor, ríanse! Pero detrás de él alguien le dice, no hay tiempo para reírse. Era Rorschach. El payaso contesta, ¡oh! No te acerques sigilosamente a un hombre de esa manera, pervertido. Batman menciona, Rorschach, estás aquí. Me equivoqué contigo. Ozymandias agrega, así es, Batman, te equivocaste en muchas cosas, en todo tal vez. Supongo que eso viene de la mano con ser la piedra angular del problema que está a punto de destruir tu mundo. Marioneta dice, oh, Bade y su perro loco por fin aparecen, ¿ya terminaron de hacer turismo mientras nosotros trabajábamos? Luego Ozymandias menciona, hola de nuevo, Edward. El comediante contesta, ¿qué tiene de especial tu maldito gato? El gato comienza a gruñir y a resplandecer en azul cada vez más. Edward dice, maldición, ¿qué le sucede? A lo que Adrian contesta, nada, está funcionando perfectamente. Bubastis detecta las huellas temporales de John en esta linterna y en ti, Edward, y mientras ella se alimenta, John debería sentirse fuertemente atraído hacia ella, como un imán o algo así. Y creo que él no podrá resistirse a la atracción, ni siquiera para él, sería doloroso. Entonces relámpagos azules salen del gato. Adrian grita, ¡vamos, John! ¿Dónde estás? ¡Aparece! ¡Muéstrate! No hagas que esto duela más de lo que debe. En ese instante, detrás de él, aparece el Dr. Manhattan. Adrian le dice, ¡hola, John! Batman lo mira y agrega, ¡sé quién eres! Pero acto seguido, el Dr. Manhattan, con su poder, dibuja un círculo dejando adentro solamente a los pertenecientes al universo Watchmen y dejando afuera a Batman y el Joker. Rorschach le pregunta a Bade, ¿qué está haciendo? Ozymandias menciona, lamento haberte convocado de esa manera, John, pero solamente quiero hablar contigo, eso es todo. De repente una luz ciega a Batman y al Joker, y luego todos los de Watchmen han desaparecido. Ellos reaparecen en otro lugar, en una especie de jungla.
Doctor Manhattan contesta, hablemos entonces. Adrian contesta, no tuve elección, ¿entiendes? Sabes que nuestro mundo está en problemas. Vine a pedirte ayuda. No pude salvarlos de sí mismo. Ahora solamente tú puedes. Manhattan responde, has recorrido un largo camino para nada, Adrian. No lo voy a hacer. No voy a volver. Estoy en medio de algo. Estás pensando que una vez más le estoy dando la espalda a la humanidad. Por eso le pediste a Lowry que viniera contigo para recordármelo. Pero ella se negó. Pero ella te llevó a ellos. Marioneta y Mimo. O Erica Manson y Marcus Mays. Recuerdo bien ese día. Estaba discutiendo con Lowry cuando me enteré de que un robo de banco estaba en progreso. Llego para castigar a los criminales. ¿Y tú crees que no me atreví a usar fuerza letal contra Erica Manson porque estaba embarazada? Pues no fue así. No la maté porque vi lo que su hijo haría en el futuro y decidí dejarlo vivir. Marioneta grita, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hizo mi hijo en el futuro? Él contesta, ¿hijo? ¿Qué hijo? Ella agrega, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¡Mi hijo, mi niño! Manhattan dice, oh, lo siento, algunas veces olvido qué era o qué es. Estás embarazada otra vez. Ella dice, ¿qué? Luego mira a Mimo y ambos se abrazan. Ozymandias dice, escucha, John. Pero él lo interrumpe agregando, tus súplicas no me harán cambiar de opinión, Adrian. Estoy decepcionado de ti. Lo estaba, lo estoy y lo estaré. El comediante dice, oye, John, ¿nadie va a desatarme? Pero Rorschach agrega, escucha, Manhattan, tienes que escuchar. Adrian no es más de lo que creías. Iba a matarlo yo mismo con mis propias manos por lo que hizo, pero lo encontré cambiado, muriendo de cáncer. John pregunta, ¿cáncer? John voltea y mira a Ozymandias y contesta, Adrian no tiene cáncer. Rorschach dice, no, mira otra vez, él está enfermo. Adrian agrega, Rorschach, ¿podrías alejarte y dejar que yo hable con John? Solo él te está confundiendo. Rorschach pregunta, no, no, espera, ¿tienes cáncer? Manhattan menciona, mientras estamos aquí, dile la verdad, Adrian, porque sabes lo que haré. Adrian contesta, no tengo cáncer, nunca lo tuve. Rorschach pregunta, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué mentirías? A lo que él contesta, porque necesitaba tu ayuda. Furioso, Rorschach lo toma por la ropa y Adrian dice, oh, Reggie, ves lo que quieres ver. Y lo que necesitabas ver era al hombre responsable por la muerte de tus padres y toda la locura que te atormenta, rendido y arrepentido y consumido por una enfermedad. Sabía todo sobre ti antes de que pusieras un pie en esa habitación. Y necesitaba a alguien como tú, Reggie. Reggie lo toma por el cuello y le grita, ¡deja de llamarme así! ¡Soy Rorschach! Ozymandias contesta, ¿Rorschach? ¡Ja! Por favor, tú también viste en él lo que querías ver. Creías que estabas tomando la máscara de un hombre que fue amigo de tu padre, pero Walter Kovacs nunca fue amigo de tu padre. Si tu amigo Byron, el que conociste en la prisión, no te hubiera ocultado la mayoría de las notas de tu padre, sabrías que es así. Byron intentó protegerte, porque la verdad es que Rorschach rompió todo el positivismo que tu padre tenía y dejó solamente una cáscara del hombre que era. Su relación con tu madre empezó a deteriorarse hasta convertirse en nada. Tus padres no murieron en un amoroso abrazo, murieron despreciándose el uno al otro, solos. Rorschach responde, no, no. ¿Es eso cierto? Luego voltea y mira a Manhattan preguntándole, ¿lo es? Manhattan los lleva a una revuelta llena de gente peleando por esta cuestión de los metahumanos. Y una vez allí le contesta a Rorschach, sí, lo es. Adrian pregunta, ¿por qué estás aquí, John? A lo que él contesta, anteriormente pensé que podría encontrar un lugar entre ellos, pero luego algo cambió mientras miraba hacia adelante. Tuve una visión de las más esperanzadoras entre ellos, de ellos dirigiéndose hacia mí, ahora sin esperanza, y luego no vi nada. Manhattan vuelve a teletransportarlos y aparecen dentro de un cine. Y una vez allí menciona, dos hombres estaban sentados jugando al ajedrez,
pero luego ambos fueron asesinados antes de que el juego terminara. Adrian pregunta, pero ¿a qué va esa historia, John? ¿Qué tratas de decirme y por qué estamos aquí? Él responde, el teatro del renacimiento de Hollywood, que muestra a medianoche la última película de Carver Coleman, El aplazamiento. Es abril de 1954. Me paro en el set y miro. Es junio. Veo el cuerpo de Carver Coleman en el suelo con la cabeza hundida. Carver Coleman era alguien bueno y lleno de esperanza también. Pero me equivoqué, Adrian. Todo termina. Él responde, ¿qué tiene que ver esto con algo, John? Él contesta, ya hemos hablado suficiente. Adiós. Acto seguido, todos son teletransportados al lugar donde Batman y el Joker estaban. Adrian agrega, debemos encontrarlo otra vez, debemos convencerlo de escuchar. Rorschach lo empuja y grita, tú escúchame, ¿por qué no me dejaste en paz? Aprovechando la distracción, Marioneta y Mimo toman la linterna. Adrian contesta, ni siquiera te has dado cuenta aún, sigues usando la máscara que destruyó la vida de tu padre. Al ver todo eso, el Joker menciona, vaya, lo que nos perdimos debe haber sido una locura, y empieza a reír a carcajadas. Batman menciona, suficiente, Joker. El payaso contesta, silencio, ahora papá está hablando. Luego electrocuta a Batman con el aparato de su mano. Inmediatamente Rorschach le da un golpe a Adrian y le grita, debí haber hecho esto hace mucho, matarte. El Joker se acerca por detrás a Rorschach e intenta tocarlo, pero él lo detiene en seco y comienza a atacarlo. Mientras tanto, Marioneta y Mimo empiezan a llevarse al comediante quien seguía amarrado. Y mientras se van, ella menciona, tenemos que celebrar amor, hay un bebé en camino. Luego vemos al Joker, golpeado y ensangrentado en el piso, que menciona, ¿lo disfrutaste tanto como yo? Y luego con su dedo dibuja una sangrienta sonrisa en la máscara del Rorschach. El payaso se desmaya y Rorschach comienza a mirarse y grita, ¡muerto! ¡Rorschach! ¡Rorschach está muerto! Volviendo a Arquímedes, Saturn, Girl y Johnny Thunder están esperando cuando Ozymandias llega, pero muy sorprendida, Saturn Girl le dice, ¡oh por Dios! ¿Qué te pasó? Él contesta, pues supongo que aprendí algunas cosas de la forma difícil. Ella, sorprendida, dice, espera, ¿qué? ¿Puedo tu mente? ¿Puedo leerla? Pero no, no se supone que eso pase, no puedes hacerlo. De inmediato, Ozymandias derriba de un golpe a Saturn Girl. Johnny también se acerca a ayudarla, pero él lo desmaya de una patada. Luego le dice a su gata, Bubastis. John rechaza la llamada, pero ahora con el conocimiento que tengo me doy cuenta que puedo salvar no solo mi mundo, sino también este. Puedo salvar todo y a todos los mundos. Tengo un plan. Luego, mientras vemos la máscara de Rorschach en el piso y escuchamos que un reportero dice que Black Adam acaba de invadir Jerusalén y que deben huir de ahí cuanto antes porque la cosa se está poniendo demasiado peligrosa, vemos a Batman revisando al Joker, el cual está inconsciente pero vivo. También vemos a Reggie sin su máscara de Rorschach enviándole una carta a Luisa Lane. Luego escuchamos la voz del Dr. Manhattan que menciona, dos hombres estaban jugando al ajedrez. Ninguno salió vivo. Me bajo del piso de un tablero de ajedrez y subo a la superficie de Marte. Me invade la curiosidad por primera vez desde 1959. Un mes en mi futuro veo a Superman. Me está gritando, aunque estoy ensordecido por el ruido del mundo que se derrumba a nuestro alrededor. Sus ojos arden de ira cuando lanza su puño hacia mí. Y luego de eso, no veo nada. Trato de ver más adelante en el tiempo, un año, un siglo, un milenio, pero aún no veo nada. Simplemente no puedo ver el mañana. Y me pregunto, ¿dentro de un mes, Superman me destruye? ¿O lo destruye todo?
Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de este gran cómic de DC Comics que subirá al canal ni bien salgan los nuevos episodios. ¡Hasta pronto!